Hola a todos y bienvenidos a las Chorri Aventuras de Blood Cloud. Continuamos con Soma. Hemos llegado a Tau, nos han atacado peces. Peces chungos. Cojeamos y buscamos un lugar donde meter el puño, como este. ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 che, 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 che. ¿Qué significa eso? Creo que no me va a gustar lo que va a salir de ahí. No veo nada. A lo mejor son imaginaciones mías. Seguro, ¿dónde puedo poner a Kat? Parece que aquí. No hay luz. ¿Por qué? A ver, probemos si esto me cubre. No lo tengo muy claro. Acercarse se acerca. Se acerca, se acerca. Le importaría irse. No, ahí tiene un obstáculo. No, a izquierda, izquierda, gira un poco más. No, por ahí no puedes ir.
Dios, parece una rumba. Ahora, muy bien. No. Te estás chocando contra las cosas. No, no, no gires. No. Vale, voy a hacer una tontería. Voy a apagar la linterna. Vale, la luz parece que le molesta. Vale. Me parece bien que se vaya por ahí. No, no, no. Me va a ver, me va a pillar. Aquí no tengo salida. ¿Está viniendo o se está yendo? ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea de qué está haciendo. Está viniendo. ¿Hacia qué lado vas? ¿Hacia qué lado vas? ¡Ah! ¡Suéltame! Oh, eso tiene que doler. ¿En serio vienes de nuevo? Venga. Vamos, anda. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es no tocar esa puerta sospechosa. Mantenimiento, vale. Vale, este es un buen lugar para esconderme. Vale. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada.
Vale, tengo que pasar por ahí. Vale. Y como nuestro amiguito no ha venido por aquí todavía, es de presuponer que tiene que estar aquí atrás. Así que vamos a comprobarlo. A fin de cuentas, ¿qué podría pasar? ¿Que muramos? Ya hemos muerto. Sí, está ahí. Vale, con esto podemos... Anyone there? Not in the mood to talk to robots. No offense. En enfermería hay alguien. Estoy aquí. ¿Qué?
Vale. Estamos alcanzando un mal rollo a un nivel a un nivel sísmico. No. No. Si querías algo de mí, haberme ayudado antes. En la enfermería había alguien. Hola. Hola, tengo la sensación de que vas a ser un robot. A ver, baño, 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 baño. Alguien se ha cambiado porque es un robot. ¿Y si me cago en tu padre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Rey electrolatino? ¡Que me dejes en paz! Cat? My whole life. Ah, no, Sarah. I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taken the chance. There's time. Ivashkin says we could try again when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. Más gentucilla muerta. Nada interesante. Muéstrame tus secretos. Can't we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to the ark. Without the ark. Forget about the ark. No. You don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah, yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the wild to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Así que sí, sí es Kat. Y Kat está en la enfermería. ¿Qué puñetas es esto? Oh, dioses. Si esto es lo que hace el wow. Thank you.
Y si quieres que haga cosas, protégeme. Espera, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Sí, ese es el problema, los monstruos. Que te calles. Chapotea. Vale, sala común. A lo mejor me puedo enviar a la enfermería. Baño, ¿hemos entrado al baño? ¡Que te calles la boca! A ver, ¿Qué puedo enviar arriba? Es decir, la respuesta obvia sería enviar a Kat para que Kat hable con Kat. Pero no sé yo. No me lo permite. Entonces, ¿qué tenemos que enviar aquí? O a lo mejor esto es para... A lo mejor esto es para enviarme yo a mí mismo el arca. Porque hemos dicho que estaba arriba. ¿Hay un panel de control o algo así? Debería ser aquí.
Y de aquí no queremos nada porque es un hecho que de aquí no queremos nada. A ver, el dispatch. Notas, vale, notas bien. Piscardos. Vale, soy yo. Fuera. Vale, vamos a hacer un par de cosas. Como no me fío de esta puerta... Venga, vamos a meter el puño ahí. Algo se apagará o algo hará. Dios. Vale, ¿y aquí quiénes estaban? Aquí viven Critical System Failure y esas cosas, vale. ¿Y si realmente no queremos entrar aquí? ¿Y si me estoy equivocando al apuntalar? Al apuntalar esa puerta y realmente quiero apuntalar esta otra. Bueno, vamos a pasar miedo. Es espeluznante y horrible. Y aquí no hay nada. Vale, nos hemos asegurado de que no hay nada. Pues ya está. Ya está, nos hemos asegurado de que no hay nada.
Así que nada, arriba, a ver si podemos piratear enfermería de alguna forma. No veo muchos accesos, no veo muchas cosas por aquí. Nada, nada. Es que lo único que se me ocurre es usar el ascensor y subir. Pero no me lo permite. Oh, que lo he quemado. Vale, lo he quemado y ahora solamente podemos usarlo por abajo. Oh no. ¿Se ha desbloqueado? ¿Se ha desbloqueado? ¿Y la carga? Aquí tengo que traer la carga. Ahora sí puedo entrar. Fascinante. Vale. Tiene que haber una forma de entrar a la enfermería, pero ¿cómo? Si el gañán se pudiese... le diese por ayudarme y decirle: ¡Ey! ¡Pulsa enfermería! Pero no. He podido entrar, ahora sí. Espera, me estás diciendo que esto que sería una opción lógica. ¿No me lo permites? Pues es lo más sencillo. Subo arriba, cojo el arca, lo meto aquí y luego ya dentro de enfermería desbloqueo enfermería. ¿Cuál es el puñetero problema? ¿Qué quieres que haga?
Ya, algo me dice que no va a ser tan, tan sencillo. Como ponerlo ahí y lanzarlo luego. Pero lo primero que tengo que hacer es cogerlo. Oh, que estabas aquí. Pero esto ya lo había hecho yo. Esto no lo había hecho. O sea que me voy a quedar en transmisiones. Y ahí está. Vale. Vale. No sé quién me ha puesto ese código, pero vale. A ver. ¿Queremos saber lo que hay aquí? Pues sí, no hay nada. No hay nadie. No hay nadie. El que nos persigue es el Capitán Boniato. ¿Qué es esto? Has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber. That there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Hubiese estado bien que lo hubiesen conseguido. Y así que dejen de perseguirnos estas mierdas. ¿Esto qué es? ¿El WoW? ¿O es un experimento? No parece el WoW.
Empezó siendo la esfera y ahora es caos absoluto. A mí parece más evolucionado. Mira, mis agujeros en los que meto puños. Bueno, a por el arca. A por el arca perdida. You're different. No fastidies. Can I help you with anything? Seguramente. Are you human? Sarah Lindwall, payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. No. There's no one alive at Omicron. You've been there? Vengo de ahí. Been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? Whoa. You could kill me. Good one. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? ¿Qué quieres que te diga? I'm glad you came by. Good to get this over with. ¿Qué quieres que te diga? If I knew you'd come, I would have cleaned this up a little bit. El WoW está aquí. Y hemos visto lo que hace a la gente el WoW. None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Bueno, eutanasia. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. A ello vamos. Don't let me down. Would you stay with me, please?
It won't be long now. Please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there, to the stars. The black box is inactive. Probably found a way to switch it off. ¿Qué? ¿Vas a venir a tocarme las narices ahora? ¿Dónde está esto? Aquí. Pues nada, allá va. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué? Todos son problemas en este lugar, ¿eh? Ni que lo hubiese... Ahora. La presión. Es demasiado rápido. Sí. La presión de repente. ¡Pum! Impacto. Pero me fascina que no solamente yo aguante esa presión, sino que Kat sea capaz de aguantar esa presión. Y allá va. No sé si seremos capaces de seguirlo. Pero bueno, esto ha sido Soma, el capítulo de hoy. Y vamos a dejar en claro que siga su camino. Así que nada, hasta la próxima en las Chorreaventuras de Blackwood. Adiós.